Luego manage. Okay. Hi. Perdónenme un ratito. Participants. Okay, guys. So, I am here to help you. So, what do you want to start with? Do you want to start with first and second line of defense, and then we'll go into the more specific third line? Because I didn't quite get the first one and second line. Okay, not a problem. So let's just start overall with your immune system. So your immune system has two types, okay? You have something that's called innate immunity. So it's just the innate, the natividad. It's the immune that just when you're born. Okay, so the minute you're born, you have this immunity. And it's just an immunity that tries to... It's an immunity that just tries to keep you protected against everything. It doesn't have the ability to target any specific pathogen, so it wouldn't have the ability to kill a specific virus or another one, but it's just trying to keep all viruses and all pathogens out of my body. So that's innate. It's non-specific, and it's just trying to keep everything in a generalized way out of my body. Then you have adaptive immunity, and as the name says, adaptive means that it kind of adapts with time to all of the pathogens that you're exposed to. So a person that's like a little bit more grown up will have been exposed to more pathogens, so they'll have a higher amount of adaptive immunity just because they know how to fight more things because they've been exposed to them. Or for example, a person that has that lives in Ecuador versus a person that lives in the States. Probably us in Ecuador, we've been more exposed to parasites and things like that. So whenever somebody comes from the States, I don't know if you've ever had a person, a friend, or somebody come from the States and get super sick the first couple of weeks, they're getting super sick because they haven't been exposed to those pathogens, whereas we have. So innate, just overall immunity to keep everything out and you're born with it. Adaptive is the immunity you grow as you get exposed to different things, and it is specific. That means that it is able to remember how to kill a very specific pathogen. So we're going to talk about that in a second, but let's start with just innate, okay? So what are you born with? So you're born with your first line of defense. And if you want to think about first line of defense just as your exterior barriers, that's a really good idea. Because, for example, one of my first lines of defense and one of the most important ones is just my skin. Because my skin is actually just a barrier. So it's keeping me, it's keeping all of my vital organs from the inside away from things on the outside that might want to kill me. Okay, so that's why some people, when you go to the doctor and you got like a bad cut, the doctor tries to treat that cut with alcohol and things like that, because you have just breached your first line of defense. You have just made a cut in your skin, so different gross things from the outside can start getting inside. So that's your first line of defense, skin. What other thing can be an external barrier, guys? If you guys want to unmute yourself so that we just have a conversation. Saliva. Saliva. Okay, what else? Mucus. Hair. Hair. Okay, so all of those things are they're not actually killing anything. What they're doing is just trying to keep things out. Okay, so that's why when, for example, you get sick, okay, you get sick with a virus or with a bacteria or something in your throat, you sneeze a lot. And the reason why you're sneezing is because all of that bacteria or virus is getting caught in the mucus of your respiratory system, and you don't want it to actually get into the interior parts of your body, so you sneeze it out so that you can get that stuff out. Okay, so it's all exterior barriers. The second line of defense is a little bit more complicated to understand, because it is now an interior barrier. So let's say that a bacteria is able to pass through my nose into my respiratory system, and it's now entered one of my organs, okay? So it's now inside my body. So it has the potential of infecting me, and it has the potential of getting me super, super sick. So the second line of defense, the second part of defense of your immune system that this bacteria is gonna have to cross is internal like soldiers. So what can some of these things be?
one of the things that tries to kill any type of pathogen whenever it already got into your body is fever. Because when you raise the temperature of your body, you kill everything and anything. It's not that you're just killing your own bacteria, like the bacteria you're trying to get to stop infecting. You're also killing some of your cells. But it is worth it because definitely to kill that bacteria means to prevent infection. So what happens is that you get your temperature high up, try to kill as many bacteria as you can, and that is a fever. Okay? Your internal second line of defense, because it is not specific. It is not like it's going out there and specifically killing one bacteria in particular. It's killing everything. Okay, same thing with something that are called phagocytic white blood cells. So these cells, they're white blood cells, so they're part of your immune system. But what they do is that they go out in the fluids of your body, they just flow around your body, and they look for everything that is foreign. Not anything in particular, they just look for everything that is foreign. So bacteria, pathogens, parasites, okay, they'll look for everything. And once they find any foreign thing, they're going to eat it up and break it down. So again, it's part of your second line of defense because it is non-specific. It will kill everything and anything. So far, first and second line of defense are non-specific. Will kill everything and anything and try to prevent anything from attacking you. Sophie, pero ¿cómo va? Como que si entra como que un parasite, ya digamos, entra... ¿Cómo traspasa? Como que, ¿cómo sabes cómo traspasa cada línea de defensa? Ya, entonces, por ejemplo, si es que alguien está con gripe y and they sneeze next to me, así, achu, and I inhale that bacteria or that virus, if I don't get a fever and if I don't get sick, it never crossed my first line of defense. ¿Por qué? Because it never actually reached my body. Okay, it's only when I start feeling sick, like I start getting a fever, that I know that it's crossed the first line of defense and it's trying to be attacked by the second line of defense because I'm feeling the symptoms of the second line. Pero ¿cómo dibujas eso? ¿Cómo dibujas eso? Entonces, por ejemplo, muchas personas que han dibujado la bacteria entrando por la nariz o la bacteria entrando por un corte. Y el momento que ya entran, ya cruzó, o sea, si es que ya entraron y ya está en tu cuerpo, ya cruzó the first line of defense. Entonces esa bacteria o ese virus puede entonces encontrarse con the second line of defense. Y ahí depende de qué ejemplo quieres hacer. Hay personas que han hecho que la bacteria empiece a sudar del calor porque la persona le está dando fiebre. Hay otras personas que han hecho, por ejemplo, que se encuentre con estos phagocytic cells, que se llaman macrophages, y que estos phagocytic cells están tratando de comérselos. Entonces depende del ejemplo, porque como puedes escoger que entre por tu nariz, también podrías haber escogido que entre por tu boca, también podrías haber escogido que entre por una cut. Lo mismo con the second line of defense, puedes escoger que sean los phagocytic cells que estén combatiendo, puedes escoger que sea la temperatura que esté combatiendo. La idea es que me muestres que entiendes cuáles son los ejemplos de estas líneas de defensa. Sophie, dime. Una pregunta. O sea, yo, por ejemplo, dibujé que cuando entra el foreign virus, se come el macrophage. ¿Esos serían también como que los leukocytes que tratan de digerir la bacteria? Sí, entonces... Sí, buenísimo. Esa es tu second line of defense y los macrophages son un tipo de leukocytes. Leukocytes is just a fancy word to say white blood cell. Entonces, si dibujaste un leukocyte, un macrophage comiéndose a la bacteria, that is second line of defense. Yeah. Hey, Sophie, sí. El second line of defense y el tercer line of defense trabajan a la misma vez. Sí, entonces cuando ya entra, el third line of defense siempre tiene un poquito de a lagging period, un momento. ¿Por qué? Porque the second line of defense, como se come todo y cualquier cosa generalmente, o sea, in a generalized way, ya les voy a mostrar cómo the second line of defense actually tells the third line of defense what to look for. Entonces, el momento que the second line of defense actually starts eating the pathogen, it will eventually give that information of what is infecting you to the third line of defense, and that's when the third line of defense is going to
specialize in that pathogen. Porque piensen que en sus cuerpos, a cada momento, nosotros tenemos un montón de bacterias. Y muchas de esas bacterias no necesariamente son malas, ¿ya? Entonces, tú cuando when you trigger your immune system, like a strong immune system response, you want to make sure that you're triggering it for the thing that's infecting you. So the macrophages, these cells that eat up all of these pathogens, when they start eating a lot of them, they're gonna tell your third line of defense, hey, this is actually infecting us because it's reproducing and it's becoming this colony in our bodies. So that's when your third line of defense gets triggered. A ver, ¿quién? Alguien empiece. Ryan, tú empieza. Entonces, cuando los phagocytic cells empiezan a comerse como las bacterias, así los pathogens, uh-huh. El helper T cell así se da como sí. Muy bien, Ryan. Y justo vamos a ver eso ahorita. Entonces, si es que no entendieron lo del helper T cell, no pasa nada porque ya lo vamos a ver. Pero exactamente, Ryan. Dime, Ari. Ya, cuando hay fiebre, ¿cómo funciona? Uh-huh. ¿Cómo? Sí, algunas de estas células que se comen, los patógenos que se comen las bacterias y cosas así, pueden decirle a tu cerebro, a una parte específica de tu cerebro, que te están infectando, que tú estás bajo una infección. Entonces, la respuesta del cerebro es incrementar la temperatura de todo tu cuerpo. Y cuando el cerebro tiene esa respuesta, eso es lo que llamamos fiebre. Entonces, no es que se extiende en el sentido de que empieza, digamos, en un lugar y aquí se calienta y luego empieza a calentarse el resto del cuerpo. No, es una señal cerebral donde el cerebro mismo, por mensajes, manda a que todo tu sistema se calienta de una vez. Y eso es lo que you would have generalized fever. Ahora, también puedes incrementar la temperatura y hacer que se te inflame solo partes de tu cuerpo. No una fiebre completa, pero que solo se te inflame partes de tu cuerpo. Y eso es cuando, por ejemplo, te cortas. No sé si es que cuando se han cortado han sentido primero que esa parte está como calientita y también que se te inflama. Y la razón por la que se hace calientita y que se te inflama es porque es tu sistema inmunológico tratando de calentar esa área y matar a todas las bacterias que podrían estar en esa área para que no se te esparzan al resto del cuerpo. O sea que cuando tienes fiebre, ¿se puede matar a la bacteria con el calor? Sí. Sí, sí, yeah. Sí. La gran mayoría de bacterias solo quieren estar, o virus o cosas así, solo quieren estar en alrededor de 36 grados Celsius, que es donde está tu cuerpo normalmente. O sea, ellos viven muy bien en la temperatura de tu cuerpo normal. Pero cuando ya va subiendo la temperatura, no le gusta, primero a ninguna bacteria, a ningún virus, no les gusta que le subas la temperatura y muchos mueren. Y también el problema con eso es que tampoco les gusta tus propias células. Entonces, no sé si es que ustedes han escuchado de que la gente se empieza a preocupar cuando estás muy enfermo y estás con como 40 grados de temperatura por mucho tiempo, porque realmente eso puede ser algo súper peligroso y súper mortal, porque además de estar matando a cualquier bacteria, cualquier virus que tengas en tu cuerpo, también estás matando a tus propias células. Entonces es como que un último, como que un attempt de por favor controlar la infección, pero en el mismo rato no es bueno para ti para nada. Ajá. Ya. Yeah. ¿Ya? ¿Seguimos con the third line? Sophie, ¿pudiera yo dibujar como que, digamos, la bacteria entrando como que por la nariz o por un cortado o lo que sea, ya entra, pasa el primer line of defense, luego como que hay fiebre y como que empieza como a sudar, pero igual pasa, entonces ahí va el tercer line. Ya está. Sí. Sophie, ¿la inflamación se puede dar para combatir el virus o es por cerrar la herida? ¿La inflamación? Sí. La inflamación siempre se da para combatir. Lo que se hace para cerrar la herida no es inflamación. Es completamente otra cosa y no tiene mucho que ver con el sistema inmune. Tiene mucho más que ver con el sistema circulatorio. Porque cerrar la herida no es necesariamente matar a la bacteria, ¿no? Cerrar la herida es prevenir que otras bacterias entren. Pero para matar la bacteria o matar el virus, por eso te inflamas y por eso te puede llegar a dar fiebre.
Ah, ya, entonces si es que entra el virus, la reacción de las células es inflamar también, o sea, sí. Puedo proyectar. Sí, exacto. Ya, a ver, sigamos con the... Entonces ya vimos first line of defense, que pueden ser skin, mucus, también la cera de los oídos, anything that tries to trap things para que no entren. Y cosas que te ayudan a botar, cosas que ya posiblemente han entrado, como coughing, como diarrhea, como sneezing, todas esas cosas, como también te ayuda a que no, a eliminar cualquier tipo de patógeno, virus, bacteria que puedas tener. Igual la misma cosa con stomach pH, por eso su estómago es tan acídico, porque cuando ustedes están comiendo cosas, cuando todos estamos comiendo cosas, la comida tiene muchísimas bacterias, ¿ya? Muchísimas, muchísimos potenciales patógenos. Entonces, cuando tú estás comiendo, es muy fácil que alguno de ese patógeno entre en tu sistema. Entonces, ¿cómo previenes que no te infecte? Lo matas con el ácido del estómago, ¿ya? Entonces, por eso tu estómago es tan ácido, para poder también ayudarte a que no entren diferentes bacterias o patógenos. Si solo son diferentes bacterias y patógenos que pueden tolerar ese ácido, o pueden encontrar otras maneras para entrar en tu cuerpo, que pasan esa first line of defense. ¿Ya? Same thing with second line of defense. Ya hablamos de estos phagocytes que comen a diferentes bacterias y lo hacen de una manera súper generalizada. O sea, comen todo y todo lo que se encuentren que es foreign. Y the inflammatory response, que puede ser inflamación en una cortada, o puede ser también fiebre, solo una inflamación generalizada de todo el cuerpo y una subida de temperatura, eso es lo que es fiebre. Yeah. So third line of defense. Third line of defense is the most complicated one because it's so specific. So if the first line of defense and the second line of defense are non-specific innate immunity, third line of defense is specific adaptive immunity. So you only get it once you're exposed to a pathogen. And the reason why it's adaptive is because every time you're exposed to a pathogen, you're going to hold memory of that pathogen. So there's going to be actual cells in your body that retain the information of that pathogen and how to kill it. So you learn. The more you're exposed to a pathogen, the more you learn. Okay? So what are the two responses of that adaptive immunity? You have the first here. Aquí está. Aquí. One of the first responses is the humoral response. Entonces, súper importante que se acuerden que humors son fluids. Ya, es una fancy term to say fluids. So humoral response, lo único que significa es que cuando entra un patógeno en mi cuerpo, digamos un virus, el virus puede meterse a los fluidos de mi cuerpo. ¿Cuáles son los fluidos de mi cuerpo? La sangre, the lymph, and the interstitial fluid. Those are the three types of fluids that are constantly circulating through my body. Now, that pathogen, that virus, can enter those fluids. And that is pretty dangerous because when it enters those fluids, it can be transported to anywhere else. And it could infect any place else, right? So what you want to do is you want to kill that virus in those fluids. So to kill the virus, since the virus isn't actually hiding anywhere, it's just flowing in the fluids of the body, you can easily identify that virus. So all you need to do is find out every single virus, every single organism, every single cell has little proteins in the membrane of that cell. Entonces, si es que, por ejemplo, aquí ves. This little cell over here, this could be a virus. It has little tiny proteins in the membrane of the cell, and those proteins have a particular shape. So every organism has a particular shape of protein, and it's kind of like tu huella dactilar. Entonces, nunca se repiten estas shapes, nunca. Cada organismo tiene su propia shape. Y eso es súper bueno, porque significa que tú puedes identificar un organismo como ese organismo en específico. O sea, yo tengo la huella dactilar de Sofía Salinas y nadie más va a tener esa huella dactilar. Entonces, si es que yo cometo un crimen y dejo mis huellas dactilares, la policía puede fácilmente saber quién fue, porque pueden identificar la huella dactilar de Sofía Salinas y de nadie más. Es mi propio name tag.
La misma cosa con estos organismos y todos los organismos en el mundo. Cada organismo tiene su propia huella dactilar, que son estas proteínas in the surface of that cell. Entonces, if we can identify the shape of those proteins, then we can kill just that organism. Si es que alguien sabría cuál es la huella dactilar de Sofía, es fácil encontrarme. Es lo mismo con estos patógenos. So our goal here is to find out what is the name tag of this pathogen. What is the antigen? Estos name tags, estas proteínas que están aquícito, esas se llaman antigens. Entonces, the minute that we find out what the antigens are, what we can produce are these proteins, estos que se ven como clips. These proteins que se llaman antibodies. Y lo chéverazo de estos proteins es que they're going to complement, they're going to fit these antigens perfectly. Entonces, si es que the shape es como un triángulo, entonces vas a producir anticuerpos que también tengan ese mismo shape, para que se puedan complement each other perfectamente. Entonces, el momento que esos antibodies, los creas a estos antibodies y los dejas ir en todos los fluidos de tu cuerpo, lo que van a hacer esos anticuerpos, antibodies, is that they're going to find each one of these antigens and they're going to agglutinate them. They're going to literally just grab onto those antigens and not allow that virus or that pathogen to infect you anymore. Es como ya lo encontraste y lo pusiste por poco en una cárcel y ya no puede infectarte. Entonces estos anticuerpos, estas proteínas hacen este rol de buscar y encontrar a estos patógenos específicos que ya sabes que te están infectando y neutralizarlos de manera que ya no te puedan infectar. Pero esto solo es para los patógenos que están libremente en los fluidos de tu cuerpo, in the humors of your body. So this is humoral response. Entonces, si es que están pensando en anticuerpos, ya tienen que saber que that's the humoral response y que la célula que produce estos anticuerpos se llama B cell, B lymphocyte. ¿Ya? Entonces, esa es respuesta número uno. El problema con estos patógenos es que no todos están simplemente libres en los fluidos de tu cuerpo. Algunos encuentran manera de esconderse. ¿Y cómo se esconden? Lo que hacen que es tan preocupante es que se meten en tus propias células como para esconderse, para que no les encuentren estos anticuerpos. Entonces se meten en tu propia célula y cuando se meten en tu propia célula se reproducen. Entonces puede haber entrado un virus, pero mientras está en tu propia célula, puede crear 1,000 copias de sí mismo. Entonces ya no tienes un virus, ahora tienes 1,000 viruses. Y el momento que estén listos, los viruses simplemente van a romper la célula y van a dejar, y se van a salir otra vez a todos los fluidos de tu cuerpo a encontrar más células que infectar. Entonces, si es que te pones a pensar, si es que tú no atacas estas células que están infectadas, lo que vas a hacer es que vas a dejar que te siga infectando este virus o este patógeno. Entonces, lo que puedes hacer es, estas células que están infectadas también, no es que entienden esto porque las células no tienen conciencia, pero les explico para que ustedes lo entiendan mejor. Es como que la célula sabe que si es que no se sacrifica y no se muere, todos los virus que tiene adentro van a poder salir y van a poder seguir infectándote. Entonces, lo que hace la célula para sacrificarse es que algunos de estos virus que están adentro lo rompe en pedacitos. Y los pedacitos que contienen la proteína identificadora, the antigen, se los llevan hacia su propia cell surface membrane para mostrárselo a tu sistema inmunológico. Y como tu sistema inmunológico está justo buscando este virus, está buscando ese antígeno, esa forma, cuando esta célula infectada muestra and displays esa forma en su propia cell membrane, lo que le está diciendo a tu sistema inmunológico es, le está alertando, le está diciendo que estoy infectado y necesito que me mate.
Entonces, ¿qué va a hacer el sistema inmunológico? Va a empezar tu segunda respuesta de the third line of defense, que se llama cell-mediated. La razón por la que se llama cell-mediated es porque tú estás matando a tu propia célula, pero la razón por la que estás matando a tu propia célula es porque esa célula ya está infectada y tiene dentro de sí miles de copias del virus que tú no quieres que te siga infectando. Entonces, cell-mediated, it's mediated by an intermediate cell that unfortunately has been infected, so you need to sacrifice it. And how you sacrifice it is the cell tells you, I'm infected, and this particular immune system cell, the killer T cell, por eso se llama killer, because it literally kills that infected cell. The killer T cell kills the infected cell. And when it kills the infected cell, it kills all of the viruses or pathogens that are inside that cell. Entonces, has hecho dos cosas en tu third line of defense. Una cosa, you've activated your humoral response. Entonces aquí les puedo mostrar mejor. You've activated your humoral response where the B cells have produced particular antibodies that only attack that specific pathogen and and that pathogen free in the fluids of your body. And you've also activated your cell-mediated response, where the killer T cells are looking for your own body infected cells so that they can kill those and kill all of the viruses inside of them. ¿Ya? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Es el T cell también líquido? ¿Como es que, los B cells? ¿Qué cosa? Porque los B cells es un fluid, ¿no? Los B cells son una célula que se encuentra en los fluidos de tu cuerpo. ¿Y los T cells? Son células que también se pueden encontrar en los fluidos de tu cuerpo, pero que no están matando los patógenos que están libres en los fluidos, sino están matando a tus propias células que contienen patógeno adentro. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo pueden empezar esta reacción? O sea, ¿cómo pueden trigger the start of the humoral response and the cell-mediated response? Alguien les tiene que decir a las B-cells y a las killer T-cells qué buscar. Porque the B-cells and the killer T-cells no tienen la información de la forma, del name tag de ese patógeno. No tienen esa información. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la puedes conseguir a la información? Si volvemos un poquito hacia estas células de aquí. Estos leukocytes que algunos de ustedes utilizaron ya en su comic strip, que son estos phagocytic cells, literal lo pueden ver aquí en esta partecita. Esto es un phagocytic cell y lo que está haciendo este phagocyte es que está comiéndose un patógeno aquí. Esta puede ser una pequeña bacteria, un yeast, dicen que es. Entonces este macrophage phagocytic cell se le está comiendo, ¿ya? Y estos cosas comen todo. Todo lo que entre en tu cuerpo que sea exterior a tu cuerpo se lo van a comer. Entonces lo que van a hacer estos macrophages es cuando se lo coman, lo van a romper en pedacitos. Y cuando lo rompen en pedacitos, lo primero lo matan, claramente. Pero segundo es que cogen esos pedacitos que justo contienen el name tag de este patógeno y también lo ponen en su propio cell surface, o sea, lo muestran. La razón por la que lo muestran es porque esta célula, que vamos a hablar ahorita, esta célula que se llama the T helper cell, puede leer la información que el macrophage le está mostrando. Puede acercarse al macrophage y leer la forma y las propiedades de ese name tag. Y la razón por la que lo lee es porque luego con esa información le puede decir al B-cell cuál es la forma del antigen y qué tipo de antibodies to produce, y le puede decir al killer T-cell qué buscar para que pueda atacar a tus propias células que están infectadas. Entonces, este T-helper cell es básicamente la célula que les da la información a las dos respuestas, a la humoral response y a la cell-mediated response. ¿Ya? Entonces, con esta célula, estas respuestas are triggered and they begin. Y lo buenísimo es que el momento que esta T helper cell lee esta información y se la cuenta a the B cells y a la killer T cells, estas células de aquí pueden quedarse con esa información.
Entonces, digamos que esta B-cell ya ataca ese virus y te libra del virus y tú estás otra vez saludable. Si ese virus, ese mismo virus, con el mismo name tag, alguna vez vuelve a entrar en tu cuerpo, las B-cells ya saben cómo matarlo, ya tienen la información. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos volverse inmune a algún tipo de virus o algún tipo de enfermedad, porque tus células, después de ya atacar y saber cómo atacar, mantienen esa información y tú siempre lo sabrás. Entonces, la segunda vez que te da el mismo virus, no pasa nada porque vas a poder atacarlo súper eficientemente porque ya sabes con qué te estás enfrentando. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, si tienes HIV, ya como le tiene como encerrado al helper T cell, entonces no pueden saber. No puedes saber. Entonces, por una persona que tiene... HIV es el nombre del virus. Entonces, cuando tú tienes la enfermedad que te causa el virus, que se llama AIDS, lo que hace el HIV es que ese virus se mete en estas células y las mata. Entonces, tú no tienes T helper cells. Y lo que pasa es que como no tienes T helper cell, no tienes célula que le comunique la información al B cell o al killer T cell. Entonces, digamos que a mí me da un virus, una gripe, que nunca me ha dado antes y yo tengo AIDS. Lo que significa es que mis helper T cells no le dicen a las B cells o a las killer T cells cómo matar a ese virus. Entonces yo básicamente no tengo una third line of defense. O sea que el virus literalmente puede entrar en mi cuerpo y seguir infectándome y yo no me entero porque no hay esa comunicación de información. ¿Y cuando estás con quimioterapia, o sea, cuando estás con cáncer así y haces? Sí. Lo que pasa con quimioterapia es que tu inmunología baja porque los químicos que se utilizan en quimioterapia matan un montón de tus células. Entonces tú te vuelves en general más débil porque como estás tratando de matar tus células con cáncer, también desafortunadamente se están muriendo tus células saludables y parte de esas células serán tus células del sistema inmune. Entonces una persona que tiene quimioterapia se les dice que por favor no se expongan a diferentes bacterias, diferentes virus o a cualquier tipo de enfermedad porque todo su sistema en general, incluyendo el sistema inmune, está mucho más débil. Yeah. Sí. Otras preguntas, chiquillos. Dime. El cuerpo se inflame, o sea, ¿qué célula o qué leucocita o lo que sea le avisa al cuerpo que se inflame? Ya, entonces cuando, no tienes que saber esto para nada porque es un poquito complicado, pero la manera que yo lo entiendo es que tú, si estas células de aquí en tu segundo line of defense, estos macrophages, cuando comen un montón de los patógenos, le pueden mandar a tu cerebro una... Primero pueden ellos mismos producir unos químicos que cuando lo producen te hacen que te inflames localmente. Entonces, cuando yo tengo una cortada, un montón de estos macrophages y un montón de todo tipo de white blood cells se acercan. They rush to that place para evitar que cualquier bacteria que potencialmente haya entrado ya tenga la oportunidad de seguir transportándose. Entonces, todas estas white blood cells se van directamente a la cortada para prevenir a further infection. Y cuando se van directamente a la cortada, esas mismas células producen unos químicos que hacen que te inflames en ese lugar. Pero si es que, por ejemplo, te está dando fiebre, son células que están comiendo un montón de patógeno, entonces se dan cuenta, estoy comiendo demasiado patógeno, entonces debo de tener algún tipo de infección. Y esas células le mandan señales a tu cerebro para que tu cerebro crea una, o sea, suba la temperatura generalizada de todo el cuerpo. Entonces, si es que tu cerebro manda esas señales para subir la temperatura generalizada de todo el cuerpo, no solo en un lugar, sino en todo el cuerpo, eso es lo que te causa la fiebre. Entonces, en un orden cronológico, primero los macrophages se comen la bacteria y luego se inflama. ¿O podría dibujar como que? No, primero se comen la bacteria y luego se empezaría a inflamar. Si es que estás hablando de fiebre,
Si no, si estás hablando de que se te cortaste y en un lugar mismo te estás inflamando, ocurre casi como que al mismo tiempo, porque los macrophages se van comiendo la bacteria y al mismo tiempo van produciendo estas proteínas, estas moléculas, estos químicos, perdón, que van inflamando tu piel y tu herida para que se vaya subiendo la temperatura y eso también mate. Entonces es como un esfuerzo, es un esfuerzo junto. Ya. Pero son las mismas macrophages que mandan el mensaje para que el cuerpo se inflame. Verás, macrophages son un tipo de white blood cell. Entonces, los macrophages tienen la función específica de comerse a estos patógenos, mientras hay otras white blood cells que también tienen la función de producir los químicos para inflamarte. Entonces, si es que estás hablando de la inflamación, mejor quédate con esta idea de leukocytes o white blood cells, porque no tienes que saber exactamente quién lo está haciendo. Lo único que tienes que saber es que es este tipo de célula que lo hace. Ya, buenas. Ya. ¿Pregunta? Sí. Dime. Sí. A ver, estoy intentando hacer como que otro sketch antes de hacer en el cómic, pero entra la primera line of defense. Ajá. ¿Y cómo le dice como que a la segunda lo de la fiebre? Ya, perfecto. O sea, como que verás, estoy diciendo como que entra como que por la nariz, ¿ya? Ya. Y como que tengo que los macrophages están como comiendo al pathogen y mandan una señal al cerebro que le están atacando. Sí, puede estar bien, eso puede estar súper bien. Y luego cuando le manda al cerebro esa señal, te da fiebre. Y luego tienes que mostrar cómo ese patógeno no muere con la fiebre, sino pasa a la tercera línea de defensa. Ya, pero ¿qué le dice a la tercera línea de defensa que no murió? Ah, ¿qué le dice a la tercera línea de defensa que no murió? Puede ser que esta misma célula, acuérdate que esta célula es la que empieza tu tercera línea de defensa, que este T helper cell haya encontrado un propio macrophage con esta... O sea, no te me compliques tanto. O sea, simplemente, si es que me muestras que pasó la fiebre y que ahora está combatiendo antibodies y también que las células infectadas están siendo matadas por the killer T cell, estás bien. Pero tengo que poner necesariamente los dos tipos de cells. The B cells and the killer T cells, in the humoral and the cell mediated response. Hay una lista de palabras que tienes que incluir, acuérdate. Pero, digamos, el T helper cell dice como que el third line of defense que le están atacando. Ya, entonces, el antibodies van como que solitos esos clips attached to the pathogen. Ajá. ¿Qué haces? Solo le dice los antibodies. El B cell crea los antibodies, it produces. Ah, ok. Sofía, otra pregunta antes que se nos acabe el tiempo. Sí, sé que se va a acabar. Sobre el cómic. ¿Está bien si es que lo hago en un cuaderno? Porque no tengo papel en blanco. Sí, no pasa nada. Si es que lo haces en un cuaderno, tranquilo. Si es que tienes que coger, tú utiliza los recursos que tengas. Yo no tengo ningún problema. Ya, ¿y puedo dejarle en blanco y negro? ¿O le tengo que pintar obligatorio? O sea, le podrías dejar en blanco y negro, pero yo te aconsejo que no lo dejes en lápiz, porque it's gonna look messy. Entonces, es que lo quieres hacer blanco y negro, pero debería tener algún tipo de artistic feature. Yeah. Sí. ¿Puedo dejar el text en lápiz? Porque... O sea, again, te aconsejo que no lo hagas porque se va a ser difícil leerlo y no va a quedar tan estético en el proyecto, y parte del proyecto es que se vea bien también. Yeah. Dime, Ari. Los killer T cells son varios que van a atacar a los cells que están infectados. Es el mismo estilo de célula, es el mismo tipo de célula, pero obviamente que tiene